Y aquí le he venido informando sobre, y ayer comenzamos a analizar el tema, sobre la norma oficial mexicana que entra en vigor a partir del próximo 23 de octubre en nuestro país. Ayer no tuvimos tiempo de hablar en detalle, pero mire, le comento. Va a entrar en vigor esta norma que se llama, es la norma oficial 035, norma oficial mexicana 035, se llama Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención. Así se llama. Esta norma establece que se deben de prevenir los ambientes laborales nocivos y el cumplimiento de esta, de la norma, será obligatorio para todas las empresas sin importar el número de empleados que tengan. Es decir, esto aplica para una gran empresa, una gran fábrica o para un changarrito. Se pretenden establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Eso dice la norma. La norma describe los factores de riesgo psicosocial como son las circunstancias que por el trabajo desarrollado, la jornada laboral o por presenciar acontecimientos traumáticos como la muerte de una persona, por ejemplo, pueden provocar trastornos de ansiedad, problemas para conciliar el sueño, estrés grave y dificultades para adaptarse. El Instituto Mexicano del Seguro Social dice en un documento que algunos ejemplos de factores de riesgo psicosocial son la inestabilidad laboral, la falta de motivación en el trabajo, presión desmedida contra el trabajador, el mal diseño de las jornadas de empleo y el estrés, entre otros. Así que con la aplicación de esta norma, lo que se pretende es motivar la existencia de un entorno organizacional favorable. Para ello, las empresas van a tener que promover un ambiente laboral saludable a través de fomentar equipos de trabajo bien armonizados, llevar a cabo capacitaciones, distribuir de manera proporcionada la carga laboral, impulsar la comunicación entre los empleados y evaluar y reconocer el desempeño de los trabajadores. La empresa que no cumpla con esta norma del 23 de octubre se va a hacer acreedora de multas entre 20 mil y hasta los 500 mil pesos. Entonces, pues para pensarle, ¿no? Entre las iniciativas de Gómez Urrutia, entre las iniciativas de la Secretaría de Hacienda para castigar con delito grave a quien comete evasión fiscal y la norma oficial 035, pues no sé usted qué me dirá, pero poner un negocio en México, no sé, ahí se los pongo como tarea, ¿no? No sé si les quedan ganas. Yo tengo mis dudas.